Una madre de familia llamó a los números de emergencia este miércoles para reportar el robo de su hija de 7 años de nombre Sadie Camila Cobos Medina, a las afueras de su domicilio ubicado en la avenida Independencia casi esquina con la 20 de noviembre. El Heraldo de Chihuahua informó que los datos proporcionados por la mujer señalan a cuatro sujetos a bordo de un automóvil color blanco con el vidrio de atrás estrellado, quienes después de subir a la fuerza a la niña, huyeron por la avenida Independencia con rumbo a la Teófilo Borunda. La mamá de Camila señaló a las autoridades que estaba bañando a otro de sus hijos, cuando de pronto escuchó los gritos de su hija, y al salir vio cómo la subían al automóvil blanco. De acuerdo a allegados de la familia, la niña se encontraba fuera de su domicilio pidiendo dinero a los transeúntes que pasaban por la calle, ya que en la actualidad su madre se encuentra desempleada. Agentes de todas las corporaciones montaron de inmediato un operativo para dar con el paradero de la menor, quien vestía playera azul y mallas del mismo color. Las autoridades difundieron un retrato hablado de quien se presume como probable responsable de privar de la libertad a la niña Sadie Camila. Tras la desaparición de la pequeña, activaron la alerta Amber en el estado donde se especifica los rasgos físicos de la pequeña de tez blanca, complexión regular, de abundante cabello lacio, castaño claro, de ojos café claro. Sadie Camila vestía playera azul marino con dibujo de la Cenicienta, malla azul marino y zapatos azul con blanco, y flores. Las autoridades pidieron a la ciudadanía que cualquier información que pueda servir para dar con el paradero de la niña sea comunicada a los teléfonos 614-176-3945, 614-357-7996 y 614-319-7575. Sociedad entre rabia y tristeza le dan el último adiós a Rafita.